mañana a las 10:30. Tal vez la hora era un poco temprana, pero debido a que teníamos también luego la misa a las 12, no hemos tenido más remedio que poner, digamos, a las 10:30 para luego poder asistir a la misa. La asamblea ha ido bien, se ha informado de los puntos que había en la orden del día y, en principio, todas las propuestas, todas las cosas que había para aprobar, se han aprobado por unanimidad y lo más importante es que la junta directiva, que estaba formada por 4 miembros, uno de ellos ha renunciado y ha salido elegido 3 personas, con lo cual, debido a la cantidad de trabajo, pues estamos satisfechos de que la junta, en lugar de 4 personas, ahora somos 6. Los que han entrado nuevos son Juan García, Marisalud Orellana y Lourdes Villaruelo. ¿Y los que estabais? Y los que estábamos, continúa Joaquín Castán, que es el responsable y encargado de los viajes, Antonio Ragamona, que es el tesorero, y de momento, un año más, sigue el presidente Eduardo Durán. Cuando, siempre me olvido de cosas, cuando os he dicho lo de la nueva junta, a lo mejor no sé si he hecho hincapié en que nuestro compañero Enrique Castán había presentado la renuncia después de 8 años de dedicarlo a las personas mayores de la tercera edad. Un aplauso para él. Este año hemos querido instaurar un motivo más de alegría para poder celebrar, que ha sido declarar el socio de honor. ¿En qué consiste? Pues hemos buscado el socio que más edad tiene, en este momento, que son 103 años, y ha sido declarada la señora Matilde Monclús, declarada socia de honor para el año 2024. Entonces se le ha hecho un regalito y, aparte de eso, pues tenemos la gentileza de la cuota este año dejársela a cero. Por ahí va el tema. Entonces, cada año iremos haciendo un socio de honor, pero siempre de forma correctiva. Al final estamos 204. La comida. ¿De dónde son las...? ¿Perdón? ¿De dónde vienen? Hoy pues tenemos gente, sobre todo de Graus y Redolada, pues tenemos gente también de Barbastro, tenemos gente de muchas de Las Paules, de muchas localidades. Estamos súper orgullosos del reconocimiento que hay. Lo que sí que nos hubiese faltado, pues alargar un poquito más. Lo que pasa que claro, aquí estamos limitados a 200. Hubiésemos querido pues haber aumentado, pero no se puede. Tenemos otra comida proyectada, que ya será el 7 de julio. Entonces, sobre todo a quien nos vean, pues de que se apunten pronto, porque este año en 48 horas ha llenado el cupo. Eso ha sido importante. Y el restaurante, pues como siempre, de más de 10. 10 es poca valoración. Si no, que lo digan los comensales con un aplauso. ¿Cómo has quedado la comida? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vosotros sois lo mejor de lo mejor. Salvando presente a nuestro sacerdote, a Nacho, que en la Eucaristía hoy decía que precisamente hemos de vivir la vida, estar alegres y tener esperanza. Los 3 mensajes. Y vosotros representáis todos esos mensajes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que, decía Juan, hay gente de Graus, hay gente de La Redoblada, hay gente de muchísimos sitios. Y vosotros sois parte de Graus. La comarca no podría estar sin Graus y Graus no podría estar sin la comarca. O sea, quiero decir, son cosas que son así. Y vosotros lo hacéis posible y nos vais, de hecho, nos habéis dado una lección
para recuperar la ilusión, la alegría, el volver el día a día, la alegría, vivir. Y esto es gracias a vosotros. Así que un aplauso para todos vosotros. Thank you.
niño chiporno, no tengo más capricho que tu amor. Niña querida, no me esperes, será siempre mi nena como el sol. Tres.